Fuiste tan solo el rebelde. Eres la justicia traicionada, eres el trabajo saqueado, la tierra acometida, el honor desgarrado. Entonces tu rifle se encabritó goteando sangre, lloviendo muerte, propagando los combates, fructificando truenos, germinando batallas, quebrantando el muro. Fragmento del poema Francisco Villas por Olga Arias de Weber, 1977. Señoras y señores, amables asistentes, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Juárez del Estado de Durango y en esos lazos de reciprocidad y colaboración con la sexagésima quinta legislatura del Senado de la República Mexicana, sean ustedes bienvenidos a esta ceremonia inaugural del coloquio nacional en el marco del centuagésimo cuadragésimo quinto aniversario del natalicio del general Don Francisco Villa, el Centauro del Norte este coloquio señoras y señores que hermana su trabajo académico científico y cultural con instituciones hermanas que se unen con este trabajo dentro de este coloquio agradeciendo también la valiosa colaboración del instituto nacional de estudios históricos de las revoluciones de méxico y el instituto de cultura del estado de durango este trabajo en conjunto de destacados universitarios bajo el rectorado del maestro rubén solís ríos y con la colaboración valiosa de una distinguida catedrática universitaria y senadora de la República, la doctora Lilia Margarita Valdés. Sean ustedes bienvenidos a esta ceremonia, señoras y señores. Esta tarde preside la misma y saludamos con afecto y respeto al señor Rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, a quien destacamos. Presente el maestro en administración Rubén Solís Ríos. Bienvenido, señor Rector. Agradecer la distinción de la presencia a su casa, la Universidad Juárez, la senadora por la 65 legislatura del Senado de la República Mexicana, senadora por Durango. Bienvenida la doctora Lilia Margarita Valdés Martínez. Esta tarde, en representación del general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Manuel Alejandro Velasco Villanueva, comandante de la décima zona militar, tiene a bien acompañarnos en la inauguración de este coloquio el coronel de infantería, diplomado de Estado Mayor, Rodolfo Altamirano Moctezuma. Bienvenido. Esta tarde, en representación del ciudadano gobernador constitucional del Estado de Durango, doctor... Esteban Alejandro Villegas Villarreal nos acompaña en Presidium el Director General del Instituto de Cultura del Estado de Durango. Presente el maestro Francisco Javier Pérez Mesa. Agradecemos también la distinción de la presencia en representación del Presidente del Honorable Ayuntamiento de la Ciudad de Durango, Licenciado. José Antonio Ochoa Rodríguez, nos acompaña la regidora licenciada Silvia Verónica Terrones Romero. Bienvenida. Agradecer también la presencia del director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, nos acompaña el doctor Felipe Arturo Ávila Espinosa. Queremos destacar la distinción de la presencia esta tarde. Bienvenido a Durango, corazón de la patria mexicana, al señor historiador y director general del Fondo de Cultura Económica. Nos acompaña dentro de este auditorio el maestro José Ignacio Taibo II. Por supuesto, hacer propicio el momento con el permiso de todos los presentes para saludar a los organizadores cercanos de este coloquio nacional en el marco de este centuagésimo cuadragésimo quinto aniversario del natalicio del Centauro del Norte, el general Francisco Villa. Enviamos un cordial saludo a un apreciado universitario, doctor Jesús Héctor Carrión Burciaga. Nos acompaña también organizador de este coloquio, doctor Miguel Ángel Ramírez Ya. A todos los presentes por estar aquí, en la presencia de nuestro amigo, el secretario general de la Universidad Juárez, el maestro en ciencias, Julio Gerardo los Vélez, saludamos a todos los funcionarios de la administración central que aún nos acompañan. Bienvenido. Continuando con el programa, en estos momentos vamos a escuchar el mensaje y exposición de motivos acerca de la razón y creación de ser de este coloquio nacional, en la voz del de director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Vamos a escuchar al doctor Felipe Arturo Ávila Espinosa. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México es un honor poder asistir a este coloquio académico que hemos organizado junto con el gobierno de Durango, a través del Instituto de Cultura del Estado de Durango, con desde luego la participación y la anfitrionía de la Universidad Juárez de Durango, con el Senado de la República y con todas y todos quienes hoy nos acompañan. Como todas y todos sabemos, este año fue decretado el año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo, por el gobierno de la República. Es un reconocimiento más que merecido para un extraordinario personaje de nuestra historia, un personaje sin el cual no tendríamos el país que hoy tenemos, uno de los principales personajes de la Revolución Mexicana pero sobre todo un personaje que se distinguió siempre por su compromiso y por su, por su amor con el pueblo más necesitado. Francisco Villa no solamente fue un genio militar, un gran organizador, un hombre con un enorme carisma. Yo creo que el legado de Villa y por el cual estamos recordándolo con cariño 100 años después es precisamente por el compromiso que tuvo siempre en favor de los más desprotegidos. Creo que ese es el legado. El villismo, siempre he dicho que es un maderismo popular, plebeyo, democrático, un movimiento de transformación social, económica, política y cultural. Y por eso es que Villa sigue siendo uno de los personajes más recordados y más queridos por el pueblo de México. En esta ocasión, este esfuerzo interinstitucional ha organizado un coloquio con cinco mesas redondas en donde van a participar algunas y algunos de los principales especialistas sobre villa y el villismo. Y hemos querido también que no solamente se hablara de villa y sobre lo que fue este gran movimiento social que contribuyó a cambiar el país para bien en favor de los que menos tienen, sino también para recordar a una extraordinaria mujer, a Nelly Campobello, la primera mujer escritora de la Revolución Mexicana, con una gran sensibilidad que supo abrir los ojos para ver con otra mirada lo que había sido este cataclismo que cambió al país, y quien fue además... Una de las fundadoras, de las precursoras de la Escuela Nacional de Danza, del de Ballet de la Ciudad de México, y quien ayudó a que la gente conociera a un villa mucho más verdadero, mucho más humano, mucho más cercano a lo que fue en realidad. Quisimos además aprovechar que en este centenario, aquí, en la capital de Durango, el estado en donde nació el Centauro del Norte, tuviéramos también la oportunidad de juntar a esta extraordinaria mujer que fue Nelly Campobello. Estamos seguros de que este va a ser un gran evento académico, que vamos a aprender mucho más de lo que ya sabemos. Vamos junto con las instancias organizadoras de este evento a sacar un libro que saldrá este año que recoja los trabajos y las discusiones presentadas en este coloquio. Y no me queda más que agradecer a todas y todos ustedes por estar aquí, por apoyar esta conmemoración de uno de los mexicanos más importantes de toda nuestra historia. Muchísimas gracias. Invitamos a las autoridades a tomar nuevamente sus lugares y agradecer la distinción de esta exposición de motivos que ha compartido dentro de este auditorio el doctor Felipe Arturo Ávila Espinosa, director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y bien, con el permiso de las autoridades y con el permiso de los presentes también, Queremos destacar la presencia de quien a través de la noble tarea de la enseñanza también ha difundido el legado que ha dejado el general Francisco Villa. A lo largo de muchas generaciones. Me complace saludar con mucho afecto al director del Museo Francisco Villa de nuestra ciudad capital, nuestro apreciado maestro y amigo Esbardo Carreño. Invitar a todos los presentes y a quienes nos siguen también a través de los diversos medios de comunicación y redes sociales para seguir de cerca, compartir y vivir todas las experiencias, el contenido académico e histórico de este coloquio nacional, que estará también dentro del programa general que se comparte en las páginas oficiales y los medios de comunicación de las distintas instituciones que se hermanan para hacer posible la realización de este coloquio. Continuando con el programa, en representación del señor gobernador del Estado, doctor Esteban Alejandro Villegas Villarreal, cedemos el uso de la voz al director general del ICED, maestro Francisco Javier Pérez Mesa. Muy buenas tardes. Eh, me da mucho gusto encontrarme el día de hoy frente a compañeros universitarios, eh, ver cómo se sigue impulsando la posibilidad de que los jóvenes estudiantes de las distintas unidades académicas puedan asistir a eventos de esta naturaleza y que eso nos permita no solo compartir la experiencia que se adquiere a través de eventos como este, sino que también nos permita adquirir eh, de manera continua eh, conocimientos cada vez que vengan a enriquecer la vida de todos nosotros. Eh, me ha pedido el gobernador que haga un mensaje en su nombre. Lo cual también me honra, eh, como distinguido eh, universitario él, eh, el que estemos impulsando una actividad de este tipo en Durango, pues también nos coloca en el escenario nacional de cara a este 2023, que ha sido, como ya se dijo, decretado el año del revolucionario del pueblo eh, Francisco Villa. Este fin de semana fue muy importante para nosotros, desde el pasado viernes y hasta el día de hoy tuvimos una serie de actividades en San Juan del Río, en la cuna del Centauro del Norte que implicó la posibilidad de que pudiéramos llevar a cabo actividades que no se habían hecho antes. Implicó también la posibilidad de que se recuperara la casa donde nació el insigne Doroteo Arango, de que podamos empezar a trabajar en el Museo de Sitio que se encuentra en la Coyotada y de que se encuentre ya en planes la posibilidad de abrir un nuevo Museo de Sitio con la cárcel donde fue preso un joven Doroteo Arango que posteriormente eh, le permite iniciar esta carrera de guerrillero y que lo convirtió en el héroe que ahora todos recordamos. Pero además, eh, el gusto que me da es poder ver a tantos jóvenes. Eh, Villa inició esta su carrera, luego dicen que de bandido, pero de héroe muy jovencito, luchando eh, por un ideal en defensa de la honra de su familia. Y creo que es importante que pudieran convocar y lo digo a los directores, a los directivos de las distintas unidades académicas, a los jóvenes, porque finalmente el asunto del villismo es un asunto que no es una moda, que no es una cuestión en la que nos subamos por el centenario de la muerte o por el aniversario del natalicio que se conmemora hoy, sino que es un estilo de vida. En la pasada reunión de cultura realizada en la ciudad de Guadalajara en diciembre del año pasado, yo la parte principal del discurso de presentación de nuestra entidad, la hacía con uno de los eh, eh, pasajes o de las frases atribuidas al general más conocidas. Prefiero pagar a un maestro que a un general. Y yo creo que el hecho de que la universidad acoja con tanto cariño este esfuerzo compartido entre el gobierno del Estado y la propia universidad es sin duda uno de los principales hechos que fortalecen esa, esa frase del general Francisco Villa. Como lo digo... Pueden pasar generaciones, habrán de pasar alumnos por las aulas, habrán de pasar rectores, gobernadores, directores de cultura, pero la enseñanza del villismo debe de quedar presente. Villa, a, además de ser un héroe del imaginario nacional, es un personaje de carne y hueso que también eh, con su política social logró hacer bastante. Eh, en la tema agrario la cuestión de poner en primer lugar de producción nacional agrícola la hacienda de Canutillo, en la que se amnistió en 1920, y que la dejó como un modelo de la producción agrícola entre 1920 y 1923. El asunto también de, de, de su conciencia social cuando fue gobernador de, de Chihuahua, donde pudo eh, poner a un solo límite, a un solo nivel, la venta de la carne para que estuviera disponible para todas las personas en Chihuahua. Hablaba de su intención porque todos tuvieran lo que le correspondía. El hecho de haber eh, impulsado el estudio de muchos niños y jóvenes, incluso en instituciones del extranjero, hablaba de su interés por la educación. Y la cuestión de que su eh, alimento preferido eh, para el esparcimiento fuese no el alcohol, sino el helado, corríjanme, ¿de, de limón o de fresa. El helado de fresa. Pues habla también de ese compromiso por que no nos ganara la batalla, eh, los vicios, las cuestiones nocivas e impulsar no solamente el espíritu, sino también las cuestiones físicas del hombre. Entonces, yo aplaudo que vengan eh, nuevos eh, villistas, que estén con nosotros, jóvenes que puedan continuar con la divulgación, con la difusión de estas enseñanzas que se encuentran en los libros y que siempre las hemos leído, pero quizá no muy pocas veces. Eh, o no muchas veces hemos reflexionado sobre ellos, y aplaudo también que la universidad se siga, convirtiendo, que siga siendo este lugar donde podemos converger, incluso eh, quienes tengamos diferencias de opiniones. Yo creo que el villismo, y lo reitero, no debiera ser una moda en la que nos subamos oportunamente o de, oportunistamente, sino que pudiéramos en estos días de discusión dejarlo establecido como uno de los pilares de la política social para el México que queremos. No por nada el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo a bien designar este año 2023 como el año de villa. No por nada el, eh, la figura de, los, de, de, de nuestros héroes y próceres aparecen en la publicidad oficial del gobierno de la República. Y creo que no por nada hoy nos acompañan un villista distinguido, eh, el maestro Paco Ignacio, no José Ignacio, Paco Ignacio Taibo II, que pues como todos lo saben... Una, o si no es que la, la biografía más importante sobre Francisco Villa fue escrita precisamente por él y que ojalá todos pudiéramos tener una oportunidad de leerla cuando menos una vez en la vida, y del representante, el director general del Instituto Nacional de Estudios de las, de las Revoluciones de México, que hoy también nos acompañó en el evento cívico de la coyotada como representante personal de la propia Secretaria de Cultura, Alejandra Flausto y del propio presidente. Entonces yo creo que está muy bien representado el gobierno federal por el maestro Taibo, que además es el director del Fondo de Cultura Económica, pero también por el maestro Felipe. Bienvenidos, siéntense siempre como en su casa, el escenario es de ustedes, el micrófono es de ustedes, y creo que en Durango, con el respaldo del gobernador Esteban Villegas, podemos eh, no solamente tener este coloquio, pero bueno, les adelanto que no lo comentó el doctor Felipe, habrá de salir una edición de cinco, cinco títulos distintos, este es el primero en una coedición del Instituto de Cultura del Estado y del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, en la que a través del mismo podamos hacer la divulgación de eh, vida y obra del general Francisco Villa. Junto con esto, eh, estamos también en pláticas para hacer otras ediciones de otro texto adicional. Y, y bueno, esto habrá de culminar seguramente en, en noviembre, en que Durango hará presencia en el Centro Cultural Los Pinos, con una gran exposición que estamos preparando y con una gran muestra de la historia, del folclor y del dura, de la duraingeñidad que muchas veces se ha llevado y traído, que luego muchos no entendemos qué es, pero que finalmente podamos estar exponiendo ahí. Yo agradezco al rector paisano, además, eh, siempre su apoyo para que estos eventos salgan adelante y por supuesto mi hago votos para que podamos de este coloquio... Eh, tener eh, muchos frutos que nos permitan más que nunca reiterar que el espíritu villista sigue vivo. ¡Viva Villa! Invitamos a las autoridades nuevamente a tomar sus lugares y agradecemos la intervención del maestro Francisco Javier Pérez Mesa, director general. Del Instituto de Cultura del Estado de Durango y representante personal del doctor Esteban Alejandro Villegas Villarreal, gobernador del Estado de Durango. Y en estos momentos, como parte de este programa, vamos a apreciar el talento que esta tarde se presenta en el Presidium, en el proscenio de este auditorio universitario, aludiendo a música que también forma parte de la cultura del norte del país como dominio público. Con la participación de el Rueda Santa Cruz, vamos a escuchar un popurrí que alude precisamente a la época de la Revolución Mexicana y que exalta la memoria del general Francisco Villa. Vamos a recibirlo con un cálido aplauso. Febrero 23, dejó Carranza a pasar a americanos, dos mil soldados, doscientos aeroplanos, buscando a Villa, queriéndolo matar. Después Carranza les dijo a Fanoso, si son valientes, si lo quieren. Planos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones buscando a. Yeah, Hey! Muchas gracias a nuestro amigo Tracailer Rueda Santa Cruz, que ha presentado para ustedes en este escenario este popurrí de corte villista. Y a continuación vamos a escuchar la cortesía del mensaje que habrá de dirigir en este auditorio la señora senadora por la quinta legislatura del Senado de la República. Vamos a escuchar a la doctora Lilia Margarita Valdés Martínez. Muy, voy a tratar de ser breve. Muy buenas tardes a todos y a todas. Eh, y de veras, intento ser breve. Me da mucho gusto estar aquí. Me da mucho gusto que la universidad, mi alma mater, el gobierno del Estado, un saludo para el señor gobernador, director Mesa, que la Secretaría de Cultura... Que el Gobierno Federal, que el Instituto Nacional de Investigación de las eh, Revoluciones aquí en México eh, estemos juntos, estemos unidos por un tema muy importante para la historia de México, pero también muy sensible para, no nada más para los duranguenses, sino para los universitarios y para todos los mexicanos. Hace ya varios meses, probablemente un año, que recordamos que Francisco Villa iba a cumplir 200 años de que fue 100 años de que fue asesinado y que iba a pasar desapercibido. Entonces empezamos a insistir en eventos que mínimo aquí en Durango nos hicieran recordar a nuestro Pancho Villa al general. Cuando el presidente de la República en el Zócalo, ahí estábamos presentes, decretó, dijo que iba a ser el año de Francisco Villa y que posteriormente pasa al Senado el decreto para ser aprobado, pues no les voy a mentir, pero pues son motivos de satisfacción. Es de decir, Pancho Villa sigue cabalgando, Pancho Villa no se olvida, la, el legado de Francisco Villa sigue presente, no nada más en México sino en todo el mundo. Se aprobó, al igual en el Senado, el año de Villa, como también se aprobó la edición de una moneda conmemorativa a proposición y a propuesta nuestra. Dentro de unos meses sale la moneda conmemorativa del general Francisco Villa. El día 21 de este mes están todos y todas invitados a que se cancele la estampilla de Francisco Villa. Se va a quedar para la historia esa imagen en una estampilla. También los invitamos a que compren el boleto de lotería con la estampa del general Francisco Villa. Se va a poner en el Senado, ya está aprobado, y no fue fácil, con letras doradas, el nombre de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo. Y no fue fácil, porque, como ustedes sabrán, en el Senado todavía hay... Eh, opositores a Villa. Increíble que todavía haya senadoras sonorenses que sean clasistas y que se nieguen a darle a Francisco Villa el honor que el pueblo de México ya le dio. Y votaron en contra, ¿eh? No quisieron que no. Fueron cuatro. Ahí después ustedes sabrán quiénes son esas cuatro senadoras. Nombre, nombre, no ustedes van a saber. Donde sonora, dos de ellas. ¿Sí? Entonces se oponen, se oponen a que, porque todavía se acuerdan que Francisco Villa hizo cosas con su familia. Pues estábamos en guerra. Estaban muriendo los mexicanos. Y ellos no querían que les tocaran como hasta ahorita, que no se toquen las haciendas. Me da mucho gusto, me da mucho gusto que se vayan a seguir haciendo eh, pinturas, exposiciones recordando a nuestro glorioso Francisco Villa. Es por eso que comparto con ustedes el gusto de ser duranguense, el gusto de recordar a un niño huérfano que sufrió golpes, hambre, maltratos, no sabía leer ni escribir y tuvo que huir de Durango, tuvo que huir de su casa y de su familia para poder sobrevivir a esa yugo que tenían los hacendados en la hacienda de Gogojito y que no lo dejaban ni siquiera comer como un ser humano. Y aún así, por instinto, Pancho Villa dio su vida porque él la dio en favor de los más desprotegidos, en favor de las clases que sufren, en favor de las clases que tienen hambre. ¿Por qué no habíamos de hacerle honores a nuestro Pancho Villa? Me da gusto, insisto, reitero que estemos todos unidos, todos juntos, para que Pancho Villa, donde quiera que ande cabalgando, sepa que aquí en Durango sus hijos merecemos lo que nos heredó. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo sé que les debo de dejar a los expertos la vida de Villa, pero pues soy villista, no, en la, no traigo en la sangre lo villista, pero estoy convencida de que hombres como Francisco Villa nos hacen falta cuando menos cada 10 años. Muchísimas gracias por su atención. Muy amables. ¡Viva Marilla! ¡Viva Marilla! Muchas gracias a la doctora Lilia Margarita Valdés Martínez, senadora de la República por Durango. Invitamos a las autoridades nuevamente a tomar sus lugares. Agradecemos este gesto y la cortesía de su mensaje. Y antes de continuar, hacemos un paréntesis, haciendo propicio el momento para invitarlos el día de mañana en este mismo escenario. A partir de las 11 de la mañana se lleva a cabo la realización de la primera mesa con el tema Francisco Villa, la figura histórica y la leyenda. Con los temas Francisco Villa contando, contado por el mismo, por Guadalupe Villa. El siguiente tema, la etapa del Villa Bandolero, comparte Jesús Vargas Valdés. Posteriormente, el tema Francisco Villa, la figura histórica y el, el, el mito, que amablemente compartirá el doctor José Ignacio Taibo II y modera nuestro amigo el doctor Miguel, Ángel Valle, Miguel Vallebueno Garcinaba. Posteriormente, la mesa dos, en punto de las 17 horas, el tema Las mujeres del villismo de las trincheras a la literatura. El tema, Nelly Campobello y la representación de Francisco Villa en sus obras, por Flor García Rufino. El tema, Las Mujeres de la División del Norte, por Noemí Juárez. Posteriormente, Francisco Villa en la prensa estadounidense, escrita por mujeres, por Margarita Vázquez. Moderador, Beremundo Carrillo Rebeles. Todo esto el día de mañana, auditorio universitario, dos mesas, en punto de las once de la mañana y posteriormente a las cinco de la tarde. Vamos a escuchar el mensaje, la declaratoria inaugural por parte del señor rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Vamos a ceder el uso de la voz al maestro en administración, Rubén Solís Ríos. Muy buenas tardes. Saludo al maestro Francisco Javier Pérez Mesa. Director del Instituto de Cultura del Estado de Durango, quien representa en esta ceremonia al señor Gobernador Constitucional del Estado, el doctor Esteban Alejandro Villegas Villarreal. En su persona saludo a los miembros del Presidium, todos ellos previamente mencionados. Saludo también la presencia de Paco Ignacio Taibo, no José Ignacio. <laughs> este. Aquí tuvimos la, la oportunidad hace varios años, no me acuerdo, yo, yo creo que cerca de 10 años, escuchar en alguna conferencia que se dio también aquí en Durango, en algún recinto de la, de, de la universidad. Eh, no, no recuerdo si ahí se presentó uno de sus libros, pero pues el tema era relacionado con Francisco Villa. Bienvenido a esta casa de estudios. Bien, el Honorable Congreso de la Unión estableció que el año 2023... Fue el año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo, y en torno a esta determinación se han realizado diferentes eventos para recordar al centauro del norte y para honrar su memoria. Francisco Villa, quien nació en la Coyotada, Durango, el 5 de junio de 1878, y de quien el día de hoy conmemoramos el 145 aniversario de su natalicio. El revolucionario del pueblo, Pancho Villa, participó en el movimiento de la Revolución Mexicana, encabezando las causas de los más necesitados. Más que la pasión política, promovió la miseria y la falta de oportunidad de los campesinos pobres del norte de la República. Pancho Villa, el centauro del norte, es uno de los personajes más relevantes en la historia de México y que ha sido reconocido con el rango de héroe tanto por su acción revolucionaria como por la realidad que se transforma en la pluma y en la boca de los trovadores, como es el caso de Nelly Campobello. Nelly Campobello, quien también nació en Durango y se llamaba a sí misma la Centaura del Norte, se contagió de la figura de Francisco Villa por el amor que su madre le profesaba al caudillo revolucionario. En la, en la obra de Nelly Campobello encontramos... Un villa homenajeado constantemente por las proezas escritas, por las hazañas exaltadas de la escritora, la cual da una visión de un villa que estando ligado a las causas del pueblo, su lucha le da la dimensión de héroe y de personaje mítico, y Campoello lo convierte en una leyenda que hasta la fecha perdura en el ideario colectivo. Hoy, a 145 años del nacimiento de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo nos ha convocado a este coloquio dentro del espacio de las celebraciones del año de francisco villa homenajeando además a su trovadora nelly campobello la universidad juárez del estado de branco es un espacio para la discusión de las ideas para la reflexión histórica y para la expresión de las diversas formas del pensamiento respetando la pluralidad de quienes acuden a este centro del saber para intercambiar visiones e ideologías, como es el caso del evento que hoy nos ocupa. En el ideario colectivo, Francisco Villa es enorme, es líder, es pueblo y es sobre todo, es un libertador revolucionario que no solo enfrentó a los poderosos, sino que reclamó con dignidad educación y tierra para los pobres y para los campesinos. Para darle formalidad al evento, si sí, son tan amables de ponerse de pie. Y así decimos que siendo las 18 horas con 55 minutos de este día 5 de junio del año de 2023, me permito declarar formalmente inaugurado el coloquio, el revolucionario del pueblo, homenaje a Nelly Campobello, deseando que los trabajos sean exitosos. Bienvenidos y muchas gracias y viva Villa. Muchas gracias al señor rector de la Universidad Juárez, al maestro en administración Rubén Solís Ríos. Recuerden, señoras y señores, yo soy soldado de Pancho Villa, de sus dorados soy el más fiel. Nada me importa perder la vida si es cosa de hombres, morir por él. Fragmento del libro Corridos de Pancho Villa por Enrique Sánchez, 1952. Así se da inicio a los trabajos culturales y académicos del coloquio en el marco del centésimo cuadragésimo quinto aniversario del natalicio del general Francisco Villa. A todos ustedes por el privilegio de su compañía, muchas gracias, buenas tardes, somos sujetos.